Bueno, está lloviendo intensamente en estos momentos acá en la ciudad de Palpalá, 10:30 de la mañana. Nos llegamos al predio ferial del barrio 18 de noviembre. Bueno, acá todavía la gente está un poquito desconcertada, está viendo cuál es el lugar que le ha tocado. Y nosotros aprovechábamos para ir viendo las medidas, ¿no? Por ejemplo, acá donde yo estoy midiendo es un puesto de 3x3. Bueno, hay puestos que también tienen que ver con 6x3, pero reiteramos, están llegando los feriantes, hoy es el día en el que este predio tiene que empezar a funcionar y en definitiva vamos a ir viendo cómo se acomoda la gente, ¿no? Reitero porque además la complicación de la lluvia en estos momentos es copiosa y bueno, la gente se va acomodando, pero todavía no vemos a aquellos que tienen que venir a hacer las compras en el día a día que también deben estar esperando que esto empiece a normalizarse. Bueno, llueve cada vez más fuerte, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo en estos momentos? Vemos que hay mucha gente reunida acá en el nuevo predio. No, están reclamando porque hay gente que son nuevas, que no tenían lugar en la feria, que no vendían, no venían a vender en la feria y ahora vienen y parecen con el mejor puesto, el mejor lugar. Y la gente que vienen hace mucho tiempo a la feria lo dejaron en un rincón, a donde no se pueda vender nada, donde no hay un lindo lugar y están peleando, ¿por qué? Porque ellos tienen carpa grande y lo redujeron a 3x3. Y no da porque la gente necesita su puesto grande porque así era. Y encima están cobrando una barbaridad. Cosa que no le vemos sentido lo que están cobrando. ¿Cuántos feriantes usted cree que van a poder entrar acá en este predio? Dice que hay, lo que dijo el señor Palomar anoche, dijo que había lugar para 1.000 puestos. Para 1.000 puestos. Él dijo, para 1.000 puestos hay lugar aquí en la feria, digamos, en el complejo este. O sea que todos tendrían que quedarse tranquilos, van a ingresar. Sí, así dijeron. Y dijeron que bueno, que la gente está muy molesta porque quieren solución para todo esto. Bueno, las medidas de los puestos, ¿es la que ustedes querían? No, porque hay gente que tienen de 12, 18, 20 metros y le dijeron 3x3, son los pedacitos. Digamos, hay otro que le quieren dar dos de 3x3, de 3x6, pero no. ¿Cuánto se paga? A ver, ¿cuánto se paga un 3x3 y un 3x6? ¿Qué le dicen a usted? El 3x3 con luz 80 pesos. 80 pesos. Dicen, así, o si no 25 pesos por metro. Por metro. Sí. Correcto. Bueno, vamos a recorrer nosotros la feria. Obviamente ustedes no están conformes los que están acá. No, hay un montón de gente que no, porque dice que él lo que dijo Palomar anoche dijo que tienen prioridad la gente de Palpalá, después de Jujuy y después de Perico. Y acá la gente dice que se quieren unir todos, para que todos tengan un puesto de trabajo, pero que respeten la gente que están hace mucho tiempo. No solamente que porque yo no estuve nunca en la feria y digo, no, ahora quiero ir a vender, voy a ir a hacer mi papel y bueno, me ponen en el primer lugar. No, que se respete la gente antigua que estaba en la feria cuando empezó esto. Perfecto. Bueno, alguien que... Queremos volver a Santa Bárbara. ¿Por qué? Porque no es justo de lo que nos está pasando acá a la gente que años, yo tengo más de 20 años cuando empezó el trueque, cuando hicimos intercambio por una campera o por dos bollos. Y es justo que ahora me manden acá como mantelera allá en el fondo, donde en una cancha que es privada también. No es justo. Para mí no es justo, ni menos para las personas que trabajamos, que gracias a nosotros esta feria empezó a querer poner. Digan si la gente que digan que no. Entonces nos vamos todos a Santa Bárbara, porque no es justo, un pedazo de saber de qué hora estoy yo, de las 6 de la mañana. Dele lucha en medio del agua. O sea, ustedes se van a volver entonces a Santa Bárbara. Nos vamos a volver a Santa Bárbara, no nos queda otro. Perfecto. Bueno, ¿alguien que quiera también decir algo? ¿No? Bueno, esto es lo que está aconteciendo en estos momentos acá en el predio ferial del barrio 18 de noviembre. La señora que anticipa que se van a volver a Santa Bárbara, pero bueno, piden soluciones, obviamente, que es lo que por ahora no se está viendo acá. Reiteramos, en un día bastante complicado, por cierto. Bueno, vamos a seguir recorriendo este predio ferial. Nos vamos a ir a la parte de lo que ellos denominan el fondo, donde obviamente alguna gente dice que les ha tocado. Bueno, y también nos decían la posibilidad de que sean 1.000 feriantes los que ingresen en este lugar. Se ve bastante largo. Bueno, en este lugar estamos yendo por una vereda. Pero esto es lo que está aconteciendo, ¿no? Gente que pide solución, gente que seguramente estará más contenta. Este es el nuevo predio ubicado en el barrio 18 de noviembre. Bueno, acá casi nos ducha.
Bueno, realmente está muy complicado con la lluvia. Señora, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Porque hay puestos, ¿sí? Pero, ¿esto sería un pasillo donde está este pozazo? Esto sería un pasillo por donde tendría que pasar la gente, pero no sé, en estas condiciones no va a poder pasar. Yo tengo mi puesto acá, justo casi enfrente de este lugar. Sí. Y me gustaría porque por lo menos lo rellenen. Claro, porque vemos que hay un montículo de tierra, por lo menos ese montículo podrían usar para rellenar, ¿no? Claro, porque si no, acá se provocaría un accidente. Y bueno, mi queja es más que nada por el lugar muy chico que me han dado. Yo siendo palpaleña, yo nací en Palpalá y veo que a gente de otros lados le han dado semejante puesto y no es justo, pero creo que no es justo. Pero perdón, decían que la prioridad la iban a tener la gente de Palpalá. Decían, pero sería bueno que se cumpla. No hubiesen dado tantos lugares a gente de otro lado. Primero se tendría que haber ubicado a la gente que realmente somos feriantes de hace años. Correcto, bueno. Entonces eso, solamente esa es mi queja. Perfecto. Bueno, vamos a esperar entonces que se solucione esto. Si la verdad que este montículo tranquilamente se lo puede utilizar para rellenar este pozo, que sí, termina siendo como un pasillo entre dos puestos. Por acá, obviamente la gente no va a poder pasar.